inauguró este mediodía el gobernador del estado Roberto Borja Angulo la segunda cumbre académica latinoamericana de investigaciones de Microsoft, con la participación de investigadores de todo el mundo, pero especialmente de los países de habla hispana. El mandatario estatal destacó la importancia del segmento de turismo de convenciones y destacó que la Riviera Maya se ha convertido en punta de lanza luego de que la entidad ofrezca un ingreso a la federación del 30% de divisas por turismo. Habló sobre la revolución digital que está sufriendo el mundo y que solo podría ser comparada con el surgimiento de la agricultura y de la revolución industrial, entre otras más. Al estar cambiando la imagen del mundo conforme surge el flujo de la información masiva, admitió que esta revolución digital ha potenciado el avance de la ciencia, la tecnología y la cultura, eliminando distancias y acortando los tiempos de difusión con los nuevos descubrimientos, lo que obliga a que México se exija actualizarse en cuanto a tecnología. Mientras que la doctora Lorenza Martínez, subsecretaria de Economía de la Federación, ofreció datos sobre el avance que en esta materia se ha realizado en el país durante estos 6 años. Y claramente las tecnologías de la información ofrecen opciones y alternativas de poder cerrar estas brechas en estos aspectos de una manera económicamente viable y así poder obtener un desarrollo en la calidad de vida en lapsos de tiempo mucho más corto a lo que tuvieron que pasar en los países hoy industrializados. Dentro de esta convención, investigadores de Microsoft adelantaron que en el término de este catún se habilitará un buscador en lengua maya al español y de español maya, entre otros muchos avances tecnológicos que se acordarán durante estos 2 días de la segunda cumbre académica latinoamericana de investigaciones de Microsoft, que se realiza en uno de los hoteles de la Riviera Maya.